Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y continuar, ¿verdad?, consumiendo este contenido del Super Meridiano. Como siempre les recuerdo, yo soy Kenny Valdés, informándote de lo mejor que pasa en el mundo del espectáculo. Así que recuerden seguir sumándose a nuestras plataformas digitales, tanto en nuestro canal de YouTube como nuestra cuenta de Instagram, @elsupermeridiano. Y por supuesto, entregándoles la actualidad. Y justamente eso hicimos anoche, conversar con uno de los más queridos del entretenimiento. 50 años se dice fácil, de manera rápida, pero vivirlo, contarlo y sobre todo, bueno, levantarse entre las cenizas, y eso ha logrado con el tiempo y además con su buena música y el cariño y las bendiciones que ha recibido de toda la República Dominicana, y me refiero a Fernando Villalona. Así que anoche él junto a René Brea y todo un equipo, pues nos informaron un poco de todo lo que viene este 26 y 27 de noviembre en la Gran Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, celebrando esos 50 años de trayectoria del niño y del artista más mimado de esta República Dominicana. Fernando no le gusta mucho hablar así como de repente con los medios, esas interacciones, pero anoche estaba muy contento y agradecido de todas las bendiciones que dice él, que el pueblo dominicano es increíble, que cuando se encuentra con él en la calle, lo primero que hace es entregarle las bendiciones. Así que vamos a escuchar un poco de lo que conversó Fernando justamente anoche, agradecido de todo el cariño que recibe aquí de la República Dominicana. Vamos a escuchar brevemente. Y también darle las gracias a Mario Vanés, que siempre ha tenido la confianza en mí para haciéndonos juntos o de pegado. Estamos haciendo algunos espectáculos de este nivel. Y también agradecerle a René Brea, que pude convencer a Mario Vané de que René era mi agente, que René era un hombre fácil, suave, tranquilo, y con mucho deseo de triunfar en la vida. Y gracias a Dios le ha dado la oportunidad de que ahora mismo en nuestro país René Brea es el productor de punta en estos años. Vamos, aplausos para René. Se me hace muy difícil. Yo sé que René está haciendo la producción de una manera en que todas las épocas estén juntas en esas 2 horas de show que habrá. Primero me dijo que eran 3 horas y media. Le dije, pero te estaba volviendo loco. No, pero me dijo, no, es nada. Pero si Dios me da la fuerza, me gustaría cantarle 5 horas. Ahí estaba conversando Fernando con todos los medios de comunicación y adelantando un poco de todo lo que presentará este 26 y 27 de este mes de noviembre en la Gran Sala del Teatro Nacional, y por supuesto de la mano de René Brea, quien conoce su trayectoria y conoce muy bien ese listado de canciones tan especiales que no se pueden quedar en estas próximas presentaciones que usted, yo lo invito, que no se debe de perder, porque vienen también muchas sorpresas, la cual ellos no quisieron adelantar porque quieren que también el mismo Fernando pues tenga, ¿verdad?, sorpresas especiales de 2 noches que definitivamente, bueno, contar una historia de 50 años no ha sido nada fácil. Así que felicidades y gracias a Fernando y a René por el cariño. Por supuesto, ustedes saben que justamente Fernando Villalona salió de un concurso de canto y el pasado fin de semana pues se terminó la primera edición de The Voice Dominicana. Este joven Johan Paulino fue el ganador de esta primera entrega. Ojalá
que con su carrera podamos verla crecer, desarrollarse. Pero mi consejo en The Voice Dominicana, que ojalá que esta segunda temporada tenga como mucho más emoción y que de verdad un cambio en los coaches. Yo siento que en esta primera entrega los coaches como que no funcionaron mucho, no había tanta emoción. Incluso yo misma que estuve presente en esta gran final, yo decía, ay, pero me faltó emoción, como que de verdad la gente como que sentía como que un poco frío. Ojalá que este jovencito que recibió 2 millones de pesos como ganador de la primera entrega y un contrato con Universal no sea engavetado y que él se faje a desarrollar esta carrera artística de la cual él dice sentir mucha pasión. Así que mucha suerte para este jovencito, porque la historia está ahí. ¿Cuántos jóvenes no hemos visto ganar diferentes concursos y al final no pasa nada con ellos? Yo siento que usted, si tiene pasión por lo que ama hacer, tiene que ponerse las pilas. Este negocio no es nada fácil, pero sí se puede. Y ya para finalizar, el próximo 18 de noviembre, la edición número 22 del Latin Grammy, y ayer oficialmente pues recibí la información y recibimos todos a través de un cable del Latin Grammy, que Cristina Aguilera, quien recientemente, pa' mis muchachas, este video que ustedes ven en pantalla, pues estará haciendo esta presentación en vivo en el Latin Grammy el próximo 18 de noviembre. Así que con esta guaracha y esta interpretación de Cristina Aguilera, pues me despido el día de hoy de nuestro segmento de entretenimiento aquí en el Super Meridiano. Tengo fuerza, fuego y dinamita.